Hello, did you finish answering the questions? ¿Terminaron de contestar las preguntas? Hola. Uy, dos oyentes hay en este grupo. Hola. Hello. Hola. No. ¿Ya terminaron de contestar las preguntas? Yo ahorita acabo de terminar. No, pero ya se las preguntaron, ya las contestaron de No. Sherma ahora. No, 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 no. Ah, ok, let's begin. Hola, teacher. Hello. Ok. Miren, ahorita como que hay problemas con Zoom, varios hemos tenido problemas, yo tuve que salir y reingresar. Entonces, le voy a asignar aquí a Erika este grupo 3, porque eso me están informando. No, es que Sí. aquí estaba Erika No, pero varios y de compañeros, por repente se fue. ejemplo, ajá, es que Zoom nos está sacando. No sé cuál es el problema, porque yo tuve que salir y reingresar nuevamente y luego me Ah, envió puede al ser que salón se la pasó. principal. Sí, no sé, pero a varios nos ha tocado así. Tulio le ha tocado así, Tony Mar dice. También a Erika, a varios nos ha pasado. Bueno, entonces comencemos con la práctica, porque acá Tulio quiere ingresar también, así que lo voy a poner en este equipo. ¿Ok? Okay, perfecto. Ok, muy bien. Erika estaba redactando el suyo también porque no sabía cómo expresarlo. Entonces le Ok. dije, redactarlo primero y después, después lo conversamos, Ok. ¿verdad? Ya lo hice. Ya tiene ¿Estás las preguntando? respuestas. Para Sí. compartirlas. Ok. Sí. Let's begin. Vaya, la primera respuesta sería: In my case, there will be a party at the end of the month if a work goals is rushed themselves. Where in the company head for you y the organize my boss. Your boss organizes the events. Yes. Yes. Okay, great. Okay. In my case, the Hello, did you finish discussing the three questions? Hola. ¿Terminaron de discutir ya las tres preguntas? más esperando lo que no terminado, quizás. Ah, ok. Primero están redactando y luego lo van a compartir. Ok, excelente. Very well.
And here, Francisco, are you interacting with Alexis or are you alone? ¿Está Alexis, solito? no, ¿Está con Alexis. practicando Alexis con usted? Ah, qué bueno, creí que estaba Yes. solito. Ok. Yes, you know. Sí, es un poquito tarde, pero ahorita estoy ya Ok, respondiendo a las ya está. preguntas. Ah, Ajá. ok, perfecto. Sí, es que varios hemos tenido problemas con Zoom. Entonces, han tenido que salir y reingresar. En Ajá. caso Sí, de pues que... yo ahorita. Así me tocó 2 veces a mí al principio porque no me dejaba. Sí, creo que Zoom está presentando problema, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo tenía internet bien, en la plataforma me decía Zoom no responde. Pero bueno, ya estamos aquí. Ojalá ya no dé problema Zoom. Ir a contestar las preguntas, la pregunta, ¿verdad? Tres en una, ¿verdad? Mira. Yes, sí. Ok. Finish. ¿Y usted por qué no dice que no tiene eventos? Eventos son todas las reuniones, como es el trabajo. Fíjense que como estamos un poquito bajo de ventas, no hemos tenido mucho movimiento. Y Oh, no ha en habido ni serio. reunión. Y el jefe anda fuera bueno, el dueño de la empresa anda fuera del país. Ah, y entonces, Estamos como. very nice, Estamos solo relaxing. sacándolo del día a día. Ah, pero próximamente cuando venga su jefe sí van a tener reuniones. Sí, porque está mal ahorita. La venta. Sí, más que se renunció un vendedor, estamos un poco, solo con Ah. uno nos quedamos. Bueno. Entonces no hay. Vamos a esperar a que nos cuente Alexis entonces. ¿Verdad? En What Do You Sell, ¿qué productos venden en su empresa, Francisco? Nosotros no vendemos productos, somos una empresa de outsourcing. Ah, ya. Managers Ajá. y herramientas. Sí. Ustedes subcontratan. Sí, trabajamos casi solo con el gobierno y con empresas grandes. Subcontratan. Exacto. Bueno, nosotros tenemos todos los del BMT. En serio. Sí, por eso es que a veces estoy acá en la clase y estoy haciendo trabajo. Pues sí, es que es interminable, ¿verdad? El trabajo. Horrible, más que con esa gente siempre hay que. Ajá. Sí, eso le iba a decir. Sufren los Sí. muchachos en la calle, ustedes no los comprenden. Yes, that's Yes. Okay. Okay, Alexis is ready. Yes, finish. Okay, Francisco, you ask the questions. The first question, he answers. You ask the second question, he answers. You ask the third question, he answers. Okay? Okay. Pienso, Miss. At work, we'll have a meeting to improve. ¿Cómo se pronuncia esta palabra, Miss? In. Improve, improve, improve. Improve the work environment. 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 Will take place ¿Cuál in es a la última? meeting Vamos a room. responder. Hola. Hola. La conversación que estamos practicando ahorita. No, No las no. preguntas. Él le está haciendo estas preguntas que están en el ejercicio 1. Sí, y usted tiene que irle contestando una por una. Ajá, what event are taking place? Eso. What event Ajá. are taking? Meeting to this to excuse projects. ¿Cómo se dice discutir proyectos, teacher? Discussing projects. Meeting to discussion project. Entonces sería, where are these events taking place? Place. At headquarters. Oficinas centrales, teacher. Yes, that's it. Headquarters. Yes. Headquarters. Okay. What is organized teams? Is the
The human records and the architect. Human resources. Human resources and the architect. Human resources and the architect. Yes. Okay. Mi turn. Okay. Number one. What events are taking place at your workplace these days? At the work, we'll have a meeting to improve the work environment. Environment. Okay, number two. Where are these events taking place? Will take place in a meeting room. The work. Who is organizing them? The boss will organize it. The boss will organize. Okay, teacher, finish. Okay, great, excellent. Veamos que Teresa pidió ingresar, la ingresé. Okay, now it's time to get back to the main session room. Let's get back. Regresemos, please. Okay, let's wait for the other partners. Ay, no. Teresa logró ingresar al fin al grupo. Porque ya estamos de regreso. Okay, class, here we are. Thank you for your active participation, okay? So here you were sharing. What events are taking place at your workplace these days? Where are these? I want you to notice the structure for these sentences. Quiero que noten la estructura para estas oraciones, ¿de acuerdo? Veamos. Fíjense bien, son tres preguntas que comienzan con WH. Entonces, quiere decir que estamos pidiendo información. What events are taking place at your workplace these days? What events are taking place? Fíjense, continuo, taking, the verb is in ing. And what? At your workplace these days. Es decir, que no se están realizando en este momento, sino que están programados para realizarse en los próximos días. Where are these events taking? These events taking place, ¿dónde se van a llevar a cabo? Porque a pesar de que es continuo, es progresivo, pero no se está desarrollando en el momento, en estos días. And who is organizing them? Okay, who is for people? It must be the answer, must be a person, ¿ya? Who, ¿quién los está organizando? ¿Qué cosa? Them, the events. Entonces, esa es la estructura que vamos a estar trabajando esta noche, como les dije desde un inicio. And here we have this conversation between Rita and Luis. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the IT staff is attending.
and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, one more time. Luis, good afternoon, Rita. Good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it? Is it? No, it is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Two students to practice this information. Okay, who's going to help me? Who is going to help me practicing this conversation? Me too. Okay, Jocelyn. Jocelyn is Rita. And who is the other participant? Me, teacher. Fatima. Fatima. Okay, Fatima. Because I don't see all the students. So, Jocelyn, you are Rita. And Fatima, you read Luis, okay? One, two, three. Let's begin. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Thank you. Okay. One more time, people. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending. And the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Got it. The two words together. Got it. This T sounds like an R. Got it. Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. So class, you are going to be transferred to the breakout rooms. You are going to practice this conversation, okay? The first time as it is, and you switch roles. Later, you are going to create a conversation similar to this one using your names. For example, if I say, Tulio, good afternoon. This is Irma, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Irma, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the human resources is attending and the conference is taking place in the, and you mentioned the place, it can be a hotel or another place. And it's taking place at the Cameron. And then I say, okay, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Saturday afternoon or Saturday evening or Monday evening. You switch, okay? You use your creativity. But first, you practice the conversation speaking
You switch roles and then you create your conversation considering this as the model. Is that okay? Sí, sí expliqué. No. Primero van a practicar la conversación tal cual como está. Intercambian roles. Luego la van a personalizar porque van a usar sus nombres y van a sustituir el lugar a quienes van a asistir a la conferencia anual. Puede ser de Accounting Department, Human Resources, Communication, Sales Department, okay, General Services Department, cualquier área de departamento en la que ustedes están trabajando. Y luego vamos a cambiar la fecha en la que van a llegar los materiales. It can be Monday, Sunday, Wednesday, Tuesday, Saturday, okay, morning, afternoon or evening, ¿sí? ¿Comprendimos lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Okay, great. Now, remember, we are at page 35. Right now, I'm going to stop sharing and I'm going to transfer you to the breakout rooms. Here we go. I'm going to recreate it because some of you lost the connectivity. Four and three, but let me see the one with three. Okay. No, two groups of three. Okay. Here we go. I'm going to send you the invitation, class. Okay, go to your groups, please. Join your groups. Francisco, go to your group. Me aliviaba también. Si quieres, empezamos nosotras, Chile. Sí, permíteme. Vamos a ver, voy a buscar. Me perdió la página. Es la 35. 35. Okay. Inicio. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to record in some information. Hey, Sasha, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. So it should be the way. When are the materials arriving? Do you know? Good evening. Yes, they are arriving on Friday morning. Ahorita tenemos que practicarlo tal cual y después le vamos a hacer el cambio. Ok, Fátima, puedes practicar con Sarita que también está con nosotros. Ok. Ok. ¿Inicia o inicio? Ahí vea. Ok. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great
room Rita be the way when are the materials arriving? Do you know? Go it, yes. They are arriving on Friday morning. Okay. Muy bien, Erika, vamos a practicar. En, a donde dice, no se dice be the way, se dice by the way. Para que lo pronuncien bien. Okay. ¿A dónde? En el de Luis, en la parte de abajo, en well the IT staff attending and the conference taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Gracias. ¿Ya se fijaron? Sí, sí. Yes. IT staff. By the way, a propósito, when are the materials? Vamos a cambiar los roles, dijeron, ¿verdad? Ahora tú inicia. Okay, switch roles, Sarita and Company. ¿Van a intercambiar roles, chicas? Okay. Okay. Luis. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the red room, Rita. By the way, where are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Bueno, ahora voy a iniciar yo. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. Is you want to confirm some information? Hey, Rita, sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference here and where is taking place? Well, the ID staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? That is, yes. They are arriving on Friday morning. Okay. Ahora que lo haga Cecilia y Diana, pero ya personal. Okay. Oiganme, chicos, arriving. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Arriving, okay? Continue. Arriving. Yes, I'm sorry for the interruption. Continue, guys. Continúen, por favor, las disculpas por la interrupción. Don't worry. No, thank you. Ok, voy a empezar yo. Ok. Cecilia, good afternoon. This is Diana, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Diana. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Diana. By the way, when are the materials arriving? Do you know?
Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Y solo el nombre le íbamos a cambiar. Sí. Bueno, yo así le entendí, que solo el nombre. Le iban a cambiar el nombre y también quiénes van a asistir a la conferencia, cuál departamento. Sí. ¿Cuál departamento es el que va a asistir a la conferencia? Human Resources, Sales Department, Accounting. O sea, en vez de IT staff, ajá, es decir otro. De Sales staff. Yes. Y la fecha también, cuando van a llegar los materiales. Materiales, ajá. Okay. Josué, tú lo hiciste ya. Ok, otra vez. Ok. Empiece usted y yo voy a responderlo. Ok. ¿Con qué nombre puedo empezar? Bórdeme, huevón. Diana. Ok. Diana, good afternoon. Hi, teacher. Did you finish the practice? Yes, because solo yo estoy, los demás son oyentes. ¿Y con quién practicó? Only. No, lo voy a enviar a otro equipo para que pueda practicar. Ok, Alexis, permítame. Ok. Lo vamos a enviar al equipo. Al equipo 5. Esta plataforma me trae 5 equipos. Al equipo 5. ¿Ok? Hola, chicos. Óiganme. Fanny, Teresa de Jesús y Francisco. Acá está el compañero Alexis. Fíjense que él estaba solito en otro grupo, se quedó solito. Entonces me gustaría que alguien de ustedes pudiera practicar con él. Ok. Yes. Ok. Entonces Teresa puede practicar en la página 35, 35. Entonces Alexis va a practicar con Teresa. Ok. Ella será Rita y usted será... Luis. Okay. Bye. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I want to compliment some information. Hey, sorry. Teresa, or Fanny? Teresa. Teresa. Yes? Hey, Teresa. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff attend and the conference is taking place in the great room. Teresa, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Monday morning. Okay. O sea, que lo estamos haciendo con los cambios. Okay. Con los cambios ya. No, es que ya vi que le puso ahí ya, en vez de Rita puso mi nombre, entonces pensé que ya era con los cambios. Bye. Si quiere, hagámoslo con los cambios, igual ya los tengo ya listo. Ah, pues inicia usted. Ok. Inicio yo, ¿verdad? Teresa, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, okay, hey, Alexis. Alexis, ¿verdad? Yes.
Okay. Hey, Alexis. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the red room. Alexis, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Thursday morning. Okay. Según lo que habíamos entendido o lo que yo había entendido, estábamos haciendo con el otro compañero, a ver, en vez de Luis íbamos a cambiar el nombre, ¿verdad? De la otra persona. Por ah, correcto. Vamos a cambiar el nombre de la persona. New secretary, podíamos poner otro rol. Ah, okay. Nosotros le íbamos a poner supervisor. Supervisor. Ajá. Okay. Yours le vamos a poner weekly. Y bueno, annual. Ajá, donde dice conference. ¿Dónde dice? Hola. Ajá, donde dice annual conference. Le vamos a poner de. The meeting working. The weekly. The meeting weekly. No. Permítanme. Who are attending the weekly meeting? Yes, the weekly meeting. Weekly meeting. Uh-huh. Sería al revés, mi. ¿Por qué? Weekly meeting. Porque acá sí, dice sí, annual sí. Conference. Annual conference. Entonces sería ajá, weekly entonces. Meeting. Weekly meeting. Sí, annual lo sustituimos por weekly. Yes. Y conference por meeting. Yes, that's it. Sí, así está. Yes. ¿Cómo sería entonces de? I want to know who are attending the weekly meeting this year. Solo en vez de annual. Annual sería weekly. Conference for meeting. Lo cambiamos por meeting. Hasta ahí. Y luego pero, this year queda igual. Pero ¿cómo sería the annual meeting this weekly? ¿Cómo sería? ¿Cómo seguiría colocado? Usted elimina annual y escribe weekly. Weekly. Ah, en yes. lugar de annual es weekly. Luego elimina la palabra conference y escribe meeting, porque es reunión semanal. Weekly meeting. Yeah, that's correct. Esto ya no iría this year. No, sí. Yeah. Ese no. Sí queda igual. Siempre queda igual. Ese sí. Sí. Ajá, sería who are attending the weekly meeting this year. And where is it taking place? Eso queda igual. El primero y, nombre, por lo menos Luis puede ser cualquiera, el de Alexis o el mío. Sí, puede ser. Sí. Teresa es la única hembra porque la otra niña está, no se contesta. Eso ya. Okay. Okay. Entonces, nada más le cambiaría. Ahí solo cambiaría. El día, ¿sí? La última expresión, el ajá, día ¿y quién es? En que van a llegar. No, podríamos poner otro. Ese le tendríamos que cambiar. ¿Y quiénes son los que irían a la reunión? Donde dice, Well, the IT staff is attending and the, ahí ya no sería de conferences, sería de meeting. Ah, pero sí, well,
De Solo el conference. Sí, eso, en esa parte sí solo conference. Y ahí el DJ que sería, podríamos ponerle. Ahí solo lo va a sustituir por meeting. Podríamos poner, pongámoslo para fregar el día el primer día de semana, lunes le vamos a poner Monday. 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 We finish, Miss. Thank you, excellent. Todos y todas practicaron. Yes. Intercambiaron roles. Yeah, y también hicieron propia la información, ¿sí? Yes. Ok, excellent. So Josué participated. Participó Josué. Yes. Ah, great. Ah, eso significa que hoy hemos tenido bien el internet. Me alegro mucho y me voy a alegrar más cuando me termine la plataforma. Ok, Josué, ya empezó. Josué. Intenté meterme en la plataforma, pero no puedo. ¿Por qué no puede? ¿Cuál es el problema que le presenta, Josué? Dígame. Ahorita le digo. Porque ahí tiene que pedir ayuda con el equipo de IT. Pero usted tiene que comunicarse con los administradores del grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que le ayuden. No sé cuál será el problema porque yo lo veo ahí registrado. No sé si será cuando tiene el internet débil que pretende ingresar. No, teacher, ahora pedí el link, pero me dice que meta mi correo. Sí. Y la contraseña me dice incorrecto. Pero si la contraseña es la misma para todos, 1, 2, 3, 4, 5, sin dejar espacios. Yo creo que es su correo el que no lo digita bien. Y si usted lo intenta más de dos o tres veces, se le bloquea y luego tiene que esperar. Entonces, el link se lo enviaron nuevamente, Josué. Okay. No, sí, Xochitl me envió el... pero es que usted ya está registrado en la plataforma, ya está inscrito en la plataforma, solo tiene que ingresar. Chicha, ahí le tengo que dar aquí por filtrar por nombre. No, es que no le veo, dejen de compartir acá, ¿quién está compartiendo? Para que Josué nos comparta la imagen. Ahorita lo quito. Ajá, por favor. Vaya, porque ahí ya ingresó. Compártame eso. Acérquelo más que no lo vemos bien. Acérquelo un poquito más, Josué. Vaya, ahí ya ingresó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le dice ahí en la barra para que usted pueda trabajar? Josué. Ahí abajo le aparece la sección 1. Hágalo hacia abajo un poco. Deslice hacia abajo. Vaya, suba esa pantalla, súbalo, la página. En la computadora, súbalo. Para ver qué más le aparece. Súbala, súbala. Ah, entonces ahí usted tiene que hacer clic en el curso en el que estamos ahorita. Ya ingresó en el curso 2, módulo 2, donde dice acá hello, donde está la banderita. Ah, acá. Sí, ahí haga clic. Okay. Porque ese tiene que ser su curso. Vaya, ahí, ¿qué es lo que le pide ahí? ¿Qué le indica, José? No me dice nada, solo así. Entremos dos. Vaya, ya está en el módulo 2. Entonces, ajá, ver el curso. Haga clic en ver el curso. Porque ahí no le dice las secciones. Es que no alcanzamos a ver.
No dice. No me dice, fíjese. Entonces tiene que comunicarse con los de Haití para que ellos, para que ingresen a su computadora y ellos lo vayan guiando, porque desde acá no le puedo ver. Ahí está, ¿qué es lo que le dice ahí? Le aparece correo. Sección. Tiene que iniciar sesión con el correo y en cursos tiene que iniciar sesión. Creo que ellos le mandaron un correo. Mi correo, ¿verdad? Es con su correo que tiene que iniciar sesión, pero es él tiene que digitar tranquilamente sí. Y verificar que no haya error en su correo, que es el que les compartió a ellos, con el que lo tienen registrado, ¿de acuerdo? Y la clave es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Así como lo hacía en el módulo 1, pero sí le aparece el módulo 2, ¿verdad? Sí, no. Ok, pero me voy a poner en contacto entonces con sí, lo... sí, porque tiene, porque usted ya está registrado. Ok, solo sería ya de ingresar porque ya aparece en el listado, ¿de acuerdo? Ok. Ajá. Thank you. Ok, let's get back. Regresamos entonces, chicos. Let's wait for the others. Thanks a lot, class, for your active participation, okay? Let me see. Okay, here we go. Aquí vamos, chicos. Nuevamente. Now you tell me, because you have practiced a lot. Remember, IT, it is not IT stuff, no, it doesn't exist. IT, arriving, arriving, not arriving, doesn't exist, arriving. By the way, a propósito, by the way. And then you tell me, class, here. Use the conversation above to help yourself to complete this conversation. You are going to dictate the answers to me, okay? Are the materials arriving? In order to complete this question, which is the missing word? Which is the missing word? ¿Cuál es la palabra que nos hace falta when. Para completar? When, because it is a WH, when. When are the materials arriving? In number two, is attending the conference. Which is the missing word? Asistir a la conferencia. They. No. Because it is a question. Es una pregunta, una oración interrogativa. Who. Who. ¿Quién? Very well. Who. Who is attending the conference? And the last one, is the meeting taking place? Es acerca de un lugar. Entonces, where? Very well. Where? Then we have class. When are the materials arriving? Who is attending the conference? Where is the meeting taking place? Yes?
Yes, teacher. ¿Preguntas hasta el momento? No questions. Okay. Now, let's move. And here we have the structure that we have been practicing. For schedule events at the workplace, how to use present continuous WH questions. Ustedes ya la practicaron acá en contexto, ¿verdad? Ya en la realidad también, porque lo hicieron propio, lo adaptaron a su realidad. Entonces, ahora veamos la teoría. How to use the present continuous WH questions. WH questions ask for specific information. Utilizamos estas preguntas que inician con palabritas con WH, por ejemplo, where, when, how, para solicitar información específica. Y la estructura es WH word, la palabra que inicia con WH, tal cual como lo hemos practicado en el complemento de estas tres oraciones interrogativas, ¿sí? El verbo to be en este caso sería are, is, ¿sí? Luego tenemos el sujeto de la oración, el verbo que tiene que ir con ing, el complemento, y nunca debemos olvidar el signo de interrogación porque es una oración interrogativa. Las palabras son what, when, where, why, which, who, how. Recordemos que usamos which cuando tenemos una limitada cantidad de opciones para elegir. Why, para pedir un motivo, una razón. Where, lugar. When, time, tiempo, ¿verdad? What es en general. Who, para preguntar en singular y en plural por personas. And how, por la forma, manera en que se hace algo. Por ejemplo, why is he meeting the new people today? Because, bla, bla, bla. Y damos la respuesta. When is the new office launching? It is launching on. Y ahí decimos, ¿verdad? ¿Cuándo se va a lanzar la nueva oficina? No se va a aperturar. It is launching on. Y ahí decimos la fecha. Where is your boss having the annual meeting? ¿Dónde va a tener tu jefe la reunión anual? In, y ahí dicen, ¿verdad? ¿En cuál lugar? Now it is your turn. You have to go over individually. Fill in the blanks using the words in parentheses. Acá entre paréntesis les están dando las palabras a utilizar para completar las oraciones desde la 2 hasta la 5. Let's analyze the example. Analicemos el ejemplo. What company you work for? What company are you working for? ¿Para cuál compañía trabajas? ¿Sí? Then you continue. How the words to use, he divide the group. When she hand the checks. Which factory your boss visit this month? Why the new secretary work the next Saturday? Okay. Trabajamos estas oraciones. Do you feel more comfortable individually or in small groups? ¿Cómo se sienten más cómodos, individual o en equipos? In the small group, teacher. Individually. Okay. Go over and let me see if there is someone who I didn't. I mean, let's see. Julio, Teresa, main group. Oh, okay, Josué Isaac, Francisco Ernesto, no. González Buquín. Yeah, he's here. Let me see. Ah, Francisco Mejía is here. I was looking for the other participants. Okay. José Francisco Mejía, necesito que se me ponga al día, por favor, en la plataforma. Okay, de aprendizaje. I'm going to recreate the groups. Okay, you discuss the organization of the words to create the sentences.
I sent you the invitation, join your groups, you work individually, and later you discuss. And then we come back. ¿En qué página está mi eso? En la 36. 36, page 36. Jocelyn, go to your group. Pablo, I saw that you were alone, lonely the lonely. Porque esas niñas me aparecían allá. Y yo, me voy a ver a Pablo. Okay. Jocelyn y Tania, Fátima, perdón, son sus compañeras. Okay, teacher. Yes. Miss, and the sentence two, the verb is he is. In sentence number two. Yes. Yes, el verbo, ¿cuál es el verbo? The verb being in third person. Divide is the verb. The subject is he. He. Es tercera persona. Es utilizando el is. Miren, how ¿cuál es is la he dividing? That's correct. Porque es en presente continuo. Entonces, tenemos la WH word here. Then the verb to be according to the subject. The subject, que sería he, ¿verdad? Luego el verbo en ing, el complemento y el signo de interrogación. That's it. Thank you, miss. Okay. Permítanme que vamos a ingresar a alguien, Alexis. With the number three. No, entonces, ¿cómo quedaría la segunda entonces? Perdón, que me perdí. ¿Cómo? ¿Cómo quedaría la segunda? Who? How is. Ah, is. Ah, bueno. Is he divide. ¿Todo bien, Fran? ¿Francisco? Hola, Miss. ¿Todo bien, Diana? ¿Están trabajando individual o you alone? ¿Otra vez? Alone. Vaya, Miss, en este caso se puede usar are, is y it, va. It, ¿por qué it? Ya Mi le dan, pregunta. No, porque ya le dan, vea, ya le dan acá el sujeto de la oración. En la número dos es he. In number three, she. Number four, your boss. Your boss. Ese es el sujeto. Y en la número cinco, why, el sujeto es the new secretary. Entonces, las formas verbales que tiene que usar después de la WH question es, y después del sujeto, ¿verdad? Perdón, sí. Después de la WH sería are o is, dependiendo del sujeto de la oración. ¿De acuerdo? Ejemplo. How. Vea. How. Acá está la estructura arriba. Mire. La WH question. Luego sería el verbo to be. Como es tercera persona, es he. ¿Cuál sería? Is, are or am. El sujeto es he, tercera persona de singular, en la número dos.
Entonces, ¿cuál sería? Am, is or are. Is. Ajá, entonces escribimos is. How, is, luego el sujeto, de acuerdo a la estructura, y el verbo en ing, ¿cómo sería? El verbo es divide. Si lo transformamos a continuo, ¿qué tenemos que agregarle al verbo? ING. ¿Y cómo se leería? En eso tengo dudas, ¿se le quitaría la E o se mantendría la E? No, se le elimina. Dividing. Y entonces tenemos, how is he dividing the groups? How is he dividing the groups? ¿Ok? Entonces, Francisco, lo voy a enviar a otro equipo, ¿le parece? Ok, Miss. Sí, porque las niñas están de oyente. Go to group number two. Espérame, permíteme, déjame ver si te lo puedo compartir. Yo creo que la cuatro de Nahar is your boss. ¿Por qué no lo? Excelente. ¿Qué, okay? Pensé que no lo estaría, ¿cierto? Pero me llega, me llega. Te analicé. Pulgares arriba, pulgares arriba. Entonces, ¿toda la oración cómo sería? Which factory is your boss visiting this month? Okay. En la tercera creo que es when am she handing the check. No. No, ¿verdad? No, when is she, tal vez. ¿Será que será Ar? Ah, ya pues lo he hecho mal yo. No, lo que pasa es que con el he y el she no puede ser Ar porque es como de tercera persona. ¿Con el no he? Es who is he. Solo es he is y she is. Ajá. Entonces, por ejemplo, el primero es are you. En el cuarto yo le he puesto are you, es que ajá, a saber si estará bueno, pero así lo he en la, hecho. En la tercera, en la segunda es is, en la tercera no estoy seguro si es is también, porque es de tercera persona. Yo en la tercera is le dejé. Es que la tercera persona, recuerden, se usa is para he, she, it. Am solo para la primera persona de singular. Am. Are, you, we, they. Ah, entonces no estoy nada mal. Para la segunda persona es. Sujeto. O sea, tiene que ser antes del sujeto. Entonces sería, when is she handing? Ah, para mí así es, when is she handing the check. Ok. Vaya, en el nombre de Dios vamos a pasar por vos. Por ustedes. Vamos a ver. La otra. Sería... Which your factory? Boss... Y ahí ya tiene implícito la persona, your boss, your. Entonces ahí solamente quizás pondríamos visiting this month. Porque no le podríamos poner which factory is your boss.
No se oye correcto, pero por ahí me tope Ajá, no, pero sí, ajá. sería which factory your boss visiting this month? Yes. No, incorrecto, ¿verdad? Incorrecto. No. Porque fíjense, la estructura les hace falta el verbo to be, de acuerdo al sujeto, ¿dónde va? De acuerdo al sujeto, pero... ¿Y cuál es el sujeto de la oración? Your boss. Your boss. Okay. Ajá, y de acuerdo a ese sujeto, ¿cuál es la forma del verbo to be? Am, is, or are? Is your boss. Correct. That's okay. So, which factory is your boss? Is your boss visiting this month? Visiting. No cambiamos el verbo, ¿verdad? ING. Visiting. Is your visiting? Yes. Working quite a new. Yo creo que esa sería why the new secretary is working the next Saturday. No, es antes, ¿verdad? Hello, teacher. Did you finish the completion of the sentences? Finish. Yes. Okay. So probably when we get back to the main session room, one student from this group would like to share the screen with the completion of your sentences. Yes. Okay, great. Yeah, we choose to Xochitl. Xochitl is the lucky one, the lucky girl. Okay, Xochitl, you're going to yes. share. Okay, me. bueno, inicio hasta la número 2, ¿verdad? Que es lo que sí, iniciamos. Yeah, that's okay. Yes. Okay. Okay, and so sentence number 2. From sentence number 2, okay? Pero la va a compartir la pantalla en el main session room. Ya vamos a regresar, okay? Let's return. Okay. And then you share. Let's wait 20 seconds while the others return.
Okay, class, here we go. I'm going to call your names in order to take your second attendance. Brandon Alexis. Brandon Alexis. Present, teacher. Thank you. Cecilia Eunice. Cecilia Eunice. Thank you, miss. Present. Daniel Eduardo is absent. Diana Michelle. Diana Michelle. Erika Lisset. Present, miss. Okay, thank you. Cecilia, here. Fanny. Fanny Melanie. Present, teacher. Thank you, Miss Fanny. Fátima. Fátima Deni. Present. Okay. Francisco Antonio Coreas. Present. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you, sir. Jocelyn. Now Jocelyn is here. Okay, Jocelyn, thank you. Eliel. Present, teacher. Okay, José Francisco Mejía Salguero. Estaba por acá. Mejía. Josué Isaac. Josué. Los de Connectivity. Luis, absent. Mayra, absent. Oscar, Daniel Portillo, absent today. Pablo. Present, teacher. I was saying it is weird that he is absent. Sarita. Sarita perdió la conexión. Present, present. Okay. not today, not today. Hoy no perdió la conexión, Sarita. Muy bien, perfecto. Y continuamos entonces. Tania. Present, teacher. Thank you. Teresa de Jesús, just in time. Teresa de Jesús. Present. Ah, okay. Xochitl. Present. Present. Present, teacher. Thank you. Tulio. Present, present, miss. Thank you. Okay. Now, class, one of your classmates is going to share the screen. We're going to see, and later, if we have any comment, we make the comment, okay? Xochitl, please. Teacher. Okay, miss. Ajá. A mí se me había desconectado por un momentito, pero ya estoy acá. Sí, gracias. Ok, Josué, y pensé, perdió la conexión, pero ya está de regreso. Gracias por informar, Josué. Ok, habíamos dicho, Eliel, ¿quién iba a participar de ese equipo? ¿Sí? Xochitl. No. Okay, so no, Chin, me. You are the lucky girl. La dichosa, okay. Afortunada, okay? Share a screen sí, if la you want to. Yeah. Okay. Already. How is he dividing the groups? Number three. When is he having okay, hold it, miss. Permítame, miss. Yo voy a ir escribiendo para que luego analicemos, ¿verdad? Y si alguien tiene algún comment, he or she makes a comment. So, how is he dividing the groups, yeah? In number three? When is she having the check? Is she handing? Handing entregando the check. The checks. Number four? Which factory is your boss visiting the most? Visiting this month, okay. And number five, why is the new secretary working the next Saturday? Why is the new secretary working the next Saturday? Yeah. Now, class, do you agree, partially agree, or disagree with these sentences, with the completion? Do you agree? I agree. Yes, teacher, agree. Okay, very well. I agree. Excellent. So we have,
How is he dividing the groups? When is she handing the checks? Which factory is your boss visiting this month? Why is the new secretary working? Okay, very well. Now here, think of some future events of your classmates. Piensen en cinco posibles eventos que sus compañeros van a tener y vamos a escribir cinco preguntas que luego le vamos a hacer a uno de los compañeros. Example. When is your next meeting? Imaginémonos que yo estoy en el equipo de Eliel. Eliel, when is your next meeting? My next meeting is Wednesday. Tuesday. On Tuesday. Wednesday. On Wednesday, in the morning, in the afternoon, or in the evening? In the morning, at 8 o'clock. Okay. We. It's on Wednesday morning at 10, okay, o'clock. We. O'clock. Is that okay? It's on Wednesday morning at 10 o'clock. This is my question and I ask him. And then you create five questions, yeah, in order to ask your partner. And then you're going to go to the breakout rooms and you ask the questions and write the answers of your partner. ¿Sí? Escribimos cinco preguntas y luego se las realizamos a nuestro compañero o compañera en los equipos. ¿De acuerdo? Use your creativity. And then you have, for example, when is the new office launching? Why is he meeting the new people tomorrow? Okay. Or when are you visiting clients? ¿Cuándo vas a visitar a tus clientes? Who are you talking to? Why are you attending a conference? Why are you attending a meeting? Where is your next meeting? ¿Dónde va a ser tu próxima reunión? Y yo pregunté when, utilizando when, ¿verdad? When is your next meeting? What time are you working on Friday? ¿A qué hora vas a trabajar el viernes? Use your creativity and when you are ready, you tell me, okay? Everybody here? Yes. Teresa, Sarita, Fanny, Tulio, Erika. Yeah, all of you are here in the list. The weather is very fresh, right, Pablo? El clima está bien fresco, ¿verdad, Pablo? Ay, no. I got a headache today in the afternoon. Yes, it is a chaos. Yeah, it is killing us. Okay, class, when you finish, you tell me, okay? Finish, teacher. Great, excellent.
Let's wait 2 more minutes to the other partners. Finish class. Only 5 questions. About to finish. Casi por terminar las 5 preguntas o ya las terminaron. I think that I am in the conference, in the video conference here, because I see Pablo moving and I also see Eliel moving and also Francisco. Nobody answers to me, but I am in the conference. No me contestan, pero sé que estoy en la conferencia, que no he perdido la conexión, porque sí lo veo que se mueve. Okay, okay. Oye, estamos. Okay, here we go. Now, class, listen, the questions that you have, I'm going to transfer you, okay, to the breakout rooms, y comienzan a entrevistar a sus compañeros. Los entrevistan y escriben la respuesta que ellos y ellas les proporcionan, okay? Here we go. Las preguntas que tengan. Okay, teacher. Porque hay varios, la mayoría ya terminó, pero hay algunos que todavía no. Here we go. I sent you the invitation. José Isaac. Josué, le voy a enviar la invitación en este momento. Tania, le envío la invitación en este momento también. Ok, únanse a sus equipos, chicos y chicas. Go to your groups, people. ¿Próxima qué? Miren, tu próxima reunión. Reunión. My próxima meeting is
the my next is the next weekend. The next weekend. In the okay. Next weekend. Okay, perfect. Number two. When are you next vacation? Ooh. No te escuché, se escuchó entrecortado, no oí no, bien. Okay. Ahora sí me escucha bien. Hola. Hola. Sí te escucho, Jocelyn, ¿sí? Sí, sí. When is your day off? My day off is ¿cómo se dice fin de semana? Weekend. ¿Cómo? Weekend. On weekend. Yes. La otra que tengo es como que when is your vacation day? ¿Cómo? When is your vacation day? ¿Cuándo son tus días de vacación? Or maybe your day off, tu día libre. Your day off. ¿Sí? ¿Eso? ¿Le quiere preguntar? When is your day off? ¿Cuándo es tu día libre? Sí, eso era consulté, teacher. ¿Hola? Annual vacation, teacher. Vacation. When the is your annual vacation. Ah, when sí. Is your annual vacation? ¿Cuándo es tu vacación anual? Ok. Yeah. And the answer is, ¿y cuál es la respuesta? In my case, in September. Great, in September. The first 2 weeks or the second 2 weeks? The second 2 weeks. Okay, great. Almost at the end of the year. Okay. Another Jocelyn. Hola. Bueno, ahorita solo está dos, podría decir que tengo que las he hecho yo. No sé si vos tenés otras. O los demás que están acá. Fanny. Okay. Fanny. Tania. O Pablo. De igual no Pablo, tengo, chica. Pregunta las que yo tengo y tú las respondes. No sé para qué. Oh, te pregunto las que yo tengo y tú me las respondes. Yo tengo dos también. No he terminado las otras tres. Ok, si gustas, pregúntalas. Vaya, what team are you playing with? ¿Verdad? What team are you playing with? What thing are you playing with? ¿Con qué estás jugando? Uh-huh. Oh. ¿Con qué equipo estás jugando? Ah, what team are you playing with? What team are you playing with? What team are you playing with? ¿Con cuál equipo juegas? With Barcelona. Okay. Barcelona. how is she organizing the team? ¿Cómo organizo mi team? No, team. Equipo. Ah, ¿Cómo se organiza? Ajá, el equipo. Wow, okay.
Podría ser for the best player. Ok. Esa zona que tengo, no sé si alguien más me va a preguntar. Para mientras tomo copia de las demás. Tania, Fanny. Bueno, Tania está de dientes. Ok, Tania and Fanny are listeners. And Miss Fatima, she already participated. Ya participó Miss Fatima. Sí, ya participó. Ok, great. I have to ask you for something, class. Ok. Necesito pedirle a Miss Jocelyn si se puede quedar un par de minutos después de la clase. Sí, Miss Jocelyn. Ok, let's return and tomorrow we continue, ok. Mañana continuamos con esta actividad como retroalimentación, como feedback, repaso. Ok, class, did you finish the interviews? ¿Terminaron las entrevistas? Yes, teacher. Ok, great. There is one group. Group number two is still working. Cecilia and Company. El equipo número dos todavía está trabajando. Esperemos un par de segundos a que regresen so we can say good night. And Miss Jocelyn is going to stay with me after class, okay? And people, please, if you didn't finish section 3, please go over that. Si no terminaron aún la sección 3, algunos, por favor, a terminarla, ¿ok? Y quienes ya terminaron, pues, congratulations. Ok, teacher. Ok, so, everybody's back, I think. Yes, Cecilia is still in the, okay, she's coming, I think, in a couple of seconds. Yeah, she's here. Ok, class, it was so good to be with you this first day of the week, Monday. In our class number 13, only 7 more meetings, solo 7 reuniones más, 7 clases más, para que pronto estén en level 3, en el nivel 3, ¿verdad? Thanks a lot. I wish you the best of the night. Sleep well and see you tomorrow, okay? Only Miss Jocelyn stays with me. Bye-bye. Bless you. Bye-bye. Enjoy your sweet dreams. See you later, bye. Miss. See you tomorrow. Bye-bye. Tomorrow. Bye. Tomorrow. Bye-bye. 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 Bye-bye, Francisco Mejia. Bye-bye, Pablo. Okay, Miss Jocelyn. Here we go. Bye-bye. Have a good night. Thank you. Okay, my pleasure. Francisco, bye-bye. Okay, here we go. Francisco Mejia, bye-bye. Ay, mire, a veces no se les olvida que quedan pegados o frozen, ¿verdad? O no se quieren ir. Yes. Ay, Josué, ya va a aparecer Josué porque perdió la conexión. Usualmente él regresa cuando la conexión le es favorable, ¿verdad? Vaya, Miss. Vamos a practicar acá esta conversation. IT, by the way, arriving. Son las frases y palabras que tuvo más dificultad la clase para practicar. Entonces, IT, by the way, arriving, okay? Entonces, you are Rita and I am Luis, ¿ya? Let's begin. You are Rita. You begin, Miss Jocelyn. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita. Then you, secretaria sería como... The secretary. New secretary, the new secretary. Secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know. Okay, no. I want to know who are attending. The annual conference is here. And where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place
in the great room, Rita? By the way, when are the materials arriving? Do you know? God is, yes, they are arriving on Friday morning. Okay, now repeat after me, Jocelyn. Luis, good afternoon. This is Rita. Good afternoon. This is Rita. The new secretary. The new secretary. 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 Yeah. I just want to confirm. I just want to confirm. Some information. Some information. Hey, Rita. Hey, Rita. Sure. Sure. Tell me. Tell me. I want to know. I want to know. Who are attending the annual conference? Who are attending the annual conference? This year? This year. And where is it taking place? And where is it taking place? Well, the IT staff is attending. Well, the IT staff is attending. And the conference is taking place. And the conference is taking place. In the great room. In the great room. Rita, by the way. Rita, by the way. When are the materials arriving? When are the materials arriving. Arriving. Do you know? Do you know? Got it. Got it. Yes. Yes. They are arriving on Friday morning. They are arriving on Friday morning. Got it. Repeat after me. Got it. Got it. Yes. Yes. They are arriving on Friday morning. They are arriving on Friday morning. Okay. Repeat after me. IT staff. IT staff. IT staff. By the way. By the way. When are the new material, when are the materials arriving? When are the materials arriving? They are arriving on Friday morning. They are arriving on Friday morning. Okay, well, and then we get back over here, this other conversation between Ryan and Raul. So you are Ryan and I am Raul. But first, you listen to me. Primero me escucha. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to work to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. You are Ryan and I am Raul. You begin. Usted comienza. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Okay, hold it.
Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is all been doing right now? Right now? Right now I am answering to Josue. He wants to get back to the class, but time is over. Okay. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the morning in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first time you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Wait, I arrive at 7:30. 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Okay. Please repeat after me. Good afternoon, Raul. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? What are you doing right now? What are you doing right now? Okay. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? What is our team doing right now? What is our team doing right now? What is Otto doing right now? Our team? Our team? Doing right now. Doing right now. Yes, it is. Yes, it is. They are getting ready. Getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? Get to your workplace. What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 6 or 7:30. At 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, repeat after me, please, Jocelyn. What are you doing right now? What are you doing right now? Okay. What are you doing right now? I am planning a video conference.
I am planning a video conference. What is our team doing right now? What is our team doing right now? They are getting ready. They are getting ready. For the conference. For the conference. What time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? I usually arrive at 6:30 a.m. I usually arrive at 6:30 a.m. I arrive at 7 or 7:30. When I arrive at 7 or 7. 7:30. Right. No. 7:30. I arrive at 7 or 7:30. Okay. I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. Okay. It depends on traffic. Okay. My first activity. My first activity. Is to pick up the letters. Is to pick up the letters. Okay, Miss, thank you for giving me your time and letting me help you with the practice of reading, okay? Gracias por haberme dado estos minutos y poder ayudarle con la práctica de la lectura. Have a good night. I hope to see you tomorrow, okay? Have a good night. Bye-bye. Take care. Bye.